Azteca la tiene color de hormiga en este momento con la renuncia de Javier Alatorre, ya que no encuentran a nadie que se quiera ir a un programa sin rating. ¿Qué estaría pasando aquí y quién sería el nuevo reemplazo de Javier Alatorre? Entérate de esto hasta el final del video en Famous Close-Up. Uno de los periodistas más conocidos de México es Javier Alatorre. Javier Alatorre pues tiene una larga trayectoria en todo este mundo de la televisión y sobre todo pues dando noticias ha sido uno de los más reconocidos a nivel nacional. Pero acá hay gato encerrado y pues hay ciertas circunstancias que han dejado a Javier Alatorre muy mal puesto ante el público. Y no se trata únicamente pues de los conflictos entre el gobierno y él que han tenido, sino que uno de ellos fue al comienzo de toda la afección respiratoria y de todo el confinamiento, donde Javier Alatorre salió públicamente diciendo que no debían prestarle atención a las medidas que estaban tomando o que estaban colocando por parte del Ministerio de Salud de México, es decir, de López-Gatell. En aquel momento, pues, medio México se le vino encima, estuviera o no estuviera de acuerdo con las tendencias políticas que están actualmente. Pero lo que sí quedó claro es que Javier Alatorre actuó de una manera pues muy inconsciente al mandar a la gente a la calle, lo cual pues tuvo una respuesta muy negativa por parte del público. Lamentablemente pues este simplemente es uno de los muchos errores que este periodista ha cometido dentro de TV Azteca. Y esto lo ha llevado a colocar su renuncia, la cual supuestamente pues desde hace mucho tiempo está sobre la mesa de los directivos. Sin embargo, Javier Alatorre continúa dentro del programa o dentro de la programación simplemente porque no encuentran reemplazo. Es que ha sido muy difícil encontrar pues un suplente para llenar el puesto que estaría dejando Javier Alatorre, no únicamente a nivel profesional, sino que se les ha hecho cuesta arriba porque por ahí están circulando rumores que los sueldos de TV Azteca son muy bajos. Y lamentablemente a nadie le gustaría irse a un programa que está 80% por debajo del rating de Televisa. A esto se le suma que el gobierno de AMLO hace poco pues colocó una nueva medida en la cual los programas de noticiero de televisión pues no podrán llevar publicidad, lo cual ha sido un golpe duro no únicamente para TV Azteca, sino para Televisa y todas las cadenas de televisión pues que tienen este tipo de programación en sus diario, en su publicación diaria. Uno de los personajes más sonados para reemplazar a Javier Alatorre pues es Carlos Tárez Mola. Sin embargo, pues esta noticia la hemos escuchado desde hace muchísimo tiempo y todos los chismes apuntan pues que a Carlitos se le ha hecho varias propuestas económicas, pero lamentablemente él no ha aceptado ninguna porque no le conviene irse a un canal que está a punto de su cierre por su bajo rating. Lamentablemente pues los comentarios son bastante fuertes de que quizás esta sea la persona que lo reemplace, así que es muy posible pues que esa propuesta económica suba bastante hasta que llegue al tocar el interés de Carlos Tárez Mola. Javier Alatorre en algún momento cuando comenzó pues rompió récord de audiencia. Lamentablemente en este preciso momento, en esta situación, es todo lo contrario y pues no llegan ni a los 4 puntos de rating. A pesar de que estarían muchas personas del medio jugándose este puesto, pues la misma audiencia está pidiendo a Jorge Alarce, el cual estuvo mucho antes que llegara Javier Alatorre. Él tuvo un buen rating, tuvo un buen puntaje y sobre todo tiene muy buena credibilidad en este momento, algo que Javier Alatorre ha perdido por los múltiples escándalos en los que se ha, visto envuelto. Es lamentable que una figura periodística como la de él pues vaya en caída al final de su carrera. Me gustaría saber qué piensan ustedes acá abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Close-Up.